tal, cara martillo? Para eso tengo a Petra. No necesito a ese inútil cobarde. Hola, a ti también. Mira, hombre, el tipo construyó esta ciudad. Esclavizándonos a todos. ¿Y sabes quién se queda con todas las esquirles? Por la cantidad de cerveza que bebes, diría que tú. ¡Chaval! Hoy con tranquilidad. ¿Sabes quién es el mandamás ahora? Apuesto a que no sabe ni mear en línea recta. Luego te consulto una cosa. ¿Malo es?
Hola. ¿Qué ha pasado? Pero bueno, ¿acaso te importa? ¿Y a ti? Visto lo visto, no. Ya estaba teniendo un día de perros y estos... estos dos idiotas aprovechan mi turno para escalar la montaña. Si al menos este no pesara un quintal... Espera, ¿dos idiotas? ¿Estás sorda? Sí, dos. A la otra la oí gritar desde la cima. Parece que tenía un dilema, ser descuartizada o despeñarse. Está en apuros. ¿No vas a hacer nada? Ella se lo ha buscado. Ya tengo bastante trabajo con este. ¿No vas a mover ni un dedo? ¿Lo dices en serio? Alguien tiene problemas en lo alto del acantilado. Habrá... que escalar. No puedo sabotear esa máquina, pero puedo aprender a hacerlo si hay un caldero. ¡Vamos allá! Vale, mejor. (Tose)
era todo lo que tenía. No me queda de esto. Las guardaré para cuando las necesite. No hago nada sin munición.
Hagamos con esto un plato rico. ¡Aléjate de mí, montón de tuercas! Gracias a la forja. ¡Forastera, tienes que ayudarme! ¡Ha caído! ¡Enséñales quién manda! Ya les daré uso más pronto que tarde. Ven, quiero agradecértelo como es debido. Tendría que poder sacar esa cosa de la pared. El garfio no servirá con eso. Vale, entré. Ya está. Una trampa. Diría yo, pero estoy un poco magullada. ¿Estás herida? Viviré. ¿Has visto a mi guardaespaldas mientras subías? Sí, como para no verlo. Está muerto. Eso me pasa por creerme al primer charlatán de taberna que afirma ser un cazador de máquinas alpinista. Por lo menos ya no tengo que pagarle. ¿Qué haces aquí arriba? Eso era una torre de señales. Su mecanismo emplea una lente especial que, en círculos muy escogidos, se cotiza muy alto. Y como los Karja tienen previsto derribarla, había pensado rescatar la lente antes de que la destruyeran. Si me la traes junto a las lentes de las demás torres, haré que te valga la pena el esfuerzo.
Entonces eres una ladrona. Prefiero decir que soy una oportunista con olfato para los negocios. Oh, mira, los Karja van a desmantelar las torres sea como sea. Para ellos no tiene valor. Solo quieren estar a buenas con los Tenak. ¿Ves? No hago daño a nadie. Bueno, casi nunca. Díselo a tu amigo de abajo. Uf, él se lo buscó. ¿Por qué no lo haces tú? Verás, es que me he torcido el tobillo y, aunque no fuera así, no se me da tan bien como a ti. Por favor, no... No quiero que esas lentes se desperdicien. Mi padre se habría llevado un disgusto. ¿Tu padre es otro ladrón? Perdona, ¿es otro oportunista? No, él ayudó a diseñar las torres antes de morir. Por eso eres experta en lentes. Sí, y también tienen un valor sentimental. ¿Dices que es una torre de señales? En su día era algo digno de ver. Las 6 torres, las 6 encendidas, iluminando la intimidación. Las usaban para avisar de la llegada de los Tenak, para lo que les ha servido. Como cabía esperar, los Karja no repararon en gastos para erigirlas. De ahí que las lentes necesiten un nuevo hogar antes de que desmonten las torres. Ya he encontrado algunas. Vaya, ¿quién lo diría? Y luego soy yo la oportunista, ¿eh? Pues deja que te las quite de encima. Esto debería compensar de sobra la molestia. Que no se diga que no soy honrada. Gracias. Aloy. Reina. Bueno, Aloy, en cuanto pueda me vuelvo a Luzbaldía para poner el tobillo en reposo. Pero me quedaré por aquí, por si acaso me consigues la lente de esta torre. Tú tranquila, no te agobies. Prometo que valdrá la pena. Yo veré qué puedo hacer.